Nuevos secretos han sido revelados de Clone Wars, secretos nunca antes vistos y que en el día de hoy te estaré enseñando. Recuerdo además que si no quieres perderte ninguno de mis próximos vídeos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. De ese modo podrás aparecer en mis próximos vídeos como estos suscriptores. Además, no olvides dejar tu like. Seguramente que todos o la gran mayoría ya habréis visto esta nueva zona del mapa en la cual podemos encontrar de vuelta a los Clombo invernando. Este lugar que fue agregado con la primera actualización, la 20.10, llegaba para darnos esa grandísima noticia y eso que todos estábamos esperando, el regreso de Clombo. Pues finalmente ya llegó al mapa y hay algo que muy poquita gente sabe, una historia secreta oculta detrás de todo lo que estamos viendo en este lugar. Aparte de tener este primer montículo en el cual podemos observar que estaría uno de los primeros Clombo, también tenemos otros dos más. Este que estaría como que en la parte de atrás, aquí podemos observar que estaría el segundo, y en la parte de abajo de esta montaña estaría el tercero y último. Pero como te decía, hay una historia oculta detrás de todo esto y que sería la más importante y la que todos estamos deseando que llegue al juego. Te la cuento para que así sepas todo lo que ha ocurrido y todo lo que está por ocurrir a lo largo de esta temporada 2 del capítulo 3. Como ya sabrás, justamente con el final de la anterior temporada, pues no tuvimos evento, no hubo un evento final el cual nos contara qué es lo que está sucediendo y qué es lo que iba a estar llegando a lo largo de los siguientes días. Pero sí que podemos observar en el mapa que un evento, el cual no hemos podido ver, ha llegado, y ese evento de algún modo nos está contando y nos está explicando pues todo lo que está pasando en este mapa. De hecho, ese evento lo podemos encontrar por varias zonas de lo que sería la parte donde anteriormente se encontraban los Clombo. Ya sabéis que por aquí pues teníamos uno muy cerquita de la zona de los Yonsei, en este lugar que pues ha quedado totalmente destruido. Este lugar que ha sido pues atacado, bombardeado por Sloan y la Orden Imaginada, nos cuenta que de algún modo podrían haber acabado con esos Clombo, pero la historia va más allá. Aparte de este lugar, también tenemos como que la parte de la derecha, esta zona, pues que pues podemos ver que tiene un 2, 3, 4, 5, muchísimos misiles, muchísimas bombas, las cuales han acabado impactando en este punto del mapa. Y es que todo este lugar, al estar controlado por los 7, ha sido atacado y posiblemente nos podría estar contando que los Clombo fueron eliminados, que fueron matados por Sloan y de ese modo habrían desaparecido y acabado con todos. Pero no es así, ya que seguramente la historia va por este camino. Y sería del siguiente modo. Como ya sabéis, Sloan atravesó el mapa del capítulo 2 para llegar hasta el mapa del capítulo 3. Una vez que lo atravesó, aparecía con esta taladradora gigantesca, la cual de hecho seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, seguirá utilizando y se seguirá moviendo por varias partes del mapa. No solo para pues seguir creando el caos, sino también para ese grandísimo evento final que tendremos en las próximas semanas y sobre todo pues un evento que creará la destrucción completa de este mapa. Aparte, este lugar tiene algo interesante y sería esta cueva, en la cual podemos encontrarnos que habría sido modificada en esta temporada. El cambio no ha sido pues tan grande, ¿no?, como podríamos esperar, pero sí que tiene dos puntos bastante interesantes a tener en cuenta. Uno, estaría en la parte trasera, en esta zona donde podemos encontrarnos que tenemos este búnker, el cual seguramente podría tener uno de los mayores secretos que pues se hayan guardado en este mapa. Ya sea que Sloan ha conseguido atrapar a todos los Clombos que había en el mapa y más tarde habría bombardeado esas zonas, que posiblemente pues ese sería el plan que está llevando a cabo, el de pues digamos de algún modo experimentar con los Clombo, llevarlos pues hasta su terreno y que los Clombo sean malvados ahora. Ya sabéis que los Clombo anteriormente, cuando tú te acercabas a uno de ellos, pues no te hacía nada, sin más, caminaba a tu lado, a no ser que tú le dispararas, entonces ya sí se volvía agresivo. Por lo que podría haber sucedido algo muy parecido en este caso, que pues Sloan los haya capturado, los Clombo hayan entrado en este agujero
y ahí Sloan de algún modo les haya implementado algo que les vaya haciendo daño para que sean agresivos y de ese modo ataquen a lo que ella quiera. Aunque cabe la posibilidad, también se está comentando y se está rumoreando que podría haber atrapado al devorador, ya sabéis, ese devorador que tuvimos en el capítulo 1 y que pues luchaba contra el monstruo gigantesco. Puede que de algún modo haya conseguido atraparlo, haya conseguido alguno de los huevos que hubiese ocultado en ese momento en el capítulo 1 y que ahora Sloan esté utilizándolos para destruirnos. Si no funciona, eliminar la construcción. Si no funciona, bombardear el mapa. Quizás Sloan tendrá que preparar ese grandísimo plan que será el de atacarnos con esos monstruos y esas bestias. Aparte de atacarnos con lo que serían los misiles, que de hecho si os metéis dentro de un dirigible podéis encontrar que está repleto de bombas. Estas bombas serían las que ha utilizado para destruir diferentes zonas, para atacar pues varios lugares del mapa, que de hecho esos lugares, ya os digo, estaban repletos de clombos. Como que pues de algún modo Clombo estaba en ese lugar guardándolo y estaba protegiéndolo. Pues ahora Sloan estaría cargando estos dirigibles llenos de pues bombas nucleares, las cuales estarán arrasando con todo lo que encuentre a su paso. Y aparte, la gran pista la tuvimos aquí. Recordáis que Epic hace tiempo puso un tuit en el cual nos decía que si Clombo pues le pasara algo, que si Clombo fuese eliminado, también acabaría desapareciendo para siempre la zona de pisos picados. Así que no tengan miedo, Clombo seguirá estando con nosotros. Clombo está de regreso y ya lo ha hecho, ya os digo, gracias a la gran pista de la última actualización. Esa pista que actualmente nos lleva hasta la zona de nieve y que seguramente este lugar a lo largo de la temporada podría derretirse. De hecho, ya podemos ver que varias zonas de la misma están ya prácticamente sin nieve, por lo que en las próximas semanas esto debería de cambiar, debería de seguir desapareciendo la nieve y ahí Clombo terminará de invernar, y justamente cuando termine esa invernación pues acabará despertando y acabará pues llegando al mapa. Lo bueno es que este lugar está protegido por los 7, como podéis ver aquí tenemos varias fases que van a ir llegando al mapa y en estas fases podemos observar que los 7 están intentando encerrar a Sloan en la cueva, o sea, en la caverna. Tan solo le quedará ese lugar. Y aquí podemos ver que está la fase 2, 3, 4, 5 y 6 filtrada. Y en las fases podemos ver las zonas que serán controladas por Sloan, la parte roja, y las zonas que serán controladas por los 7, la parte azul. Esto de verdad que va a estar increíble. Ya estoy deseando que se sigan revelando más secretos y más cambios que estarán llegando a lo largo de esta temporada. Y recordar que más enfrentamientos como el que tenemos actualmente en el Daily Bugle, ese enfrentamiento de la Orden Imaginada y los 7, que ya sabéis que en este lugar pues actualmente se está llevando a cabo ese ataque, pues seguramente todo esto seguirá avanzando y en más puntos del mapa tendremos esa batalla. Así que créanme, se va a poner bastante interesante la historia y va a estar muy pero que muy épico todo lo que esté sucediendo. Así que ya sabéis, buenas noticias, Clombo está de regreso. Seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, más archivos secretos y ocultos irán apareciendo en el juego que nos den pistas de lo que estará sucediendo esta temporada. Si es que no quieres perderte nada, tan solo tienes que suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para apoyar mi contenido. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!